pedimos que tú bendigas y estés presente en esta ceremonia. Y también te pedimos por tu amor. Amor en mil idiomas del corazón, cubre el mundo entero sin división. Todos aprendemos a amarnos de verdad. Amor en mil idiomas siempre se puede hablar. Todo nuestro una sola canción. Yo soy muy feliz, yo soy muy feliz contigo. Adis, a nombre de su papá Víctor Álvarez, para que Cristo sea el Señor de vuestro hogar. Amén. Amén. Más que convencido de que ustedes están aquí por vos. Sus amigos están aquí porque les aman por amor. Sus familiares están aquí por amor. De que se hiciera una olimpiada de los sentimientos, el amor siempre saldría vencedor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Jorge tiene que decirte a ti, Adis. Yo, Jorge Luis Torres Álvarez, prometo hoy, primero de agosto
del 2021 ante Dios, la familia y amigos que nos acompañan, que te amaré siempre, protegeré tu corazón, estaré para ti en los momentos de dolor y disfrutar juntos de los momentos felices. Prometo escucharte, respetarte, darte el lugar que mereces en mi vida. Me haces el hombre más afortunado y voy a luchar con todas mis fuerzas para hacerte feliz. Y ahora, hasta la eternidad. Amén. Esa muchacha está derretida. ¿Qué tú le vas a decir a este hombre que te ha puesto a temblar en esta ocasión? Hoy, 1 de agosto del 2021, yo, Adis Rosa Álvarez Álvarez, te acepto a ti, Jorge Luis Torres Álvarez, como mi esposo por el resto de mis días. Gracias por aceptarme como soy y a la vez hacer de mí una mejor persona. Eres la promesa de Dios hecha realidad y cada día agradezco a Dios por haberte llegado para mí. Después de tanto escuchar y de tan bellas declaraciones, yo como ministro del Evangelio los declaro marido y mujer. Amén. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Amén. En estos momentos estamos emocionados. Nuestros corazones no son suficientes para acumular tanta alegría y tanto amor que se respira en este lugar. Por eso nos remitimos a ti, porque en ti hay capacidad para sostenernos a cada uno de nosotros. Pasen, se pueda ver que el amor triunfa porque Cristo vive en ellos. Dale la comprensión, el cariño, la ternura que solamente tú sabes. Particularidades. El color dorado representa la fortaleza,
representa la riqueza, la sabiduría. Ahí lo está aportando Hades. Y el blanco representa la pureza, la paz. Este es un hombre pacífico. Que esa paz y esa sabiduría permanezcan en su hogar por siempre. Eres la respuesta a una petición que por muchos años elevé al Señor, y aunque pasaron años antes de que Dios les bendiga cada día de su vida hasta la eternidad. Bienvenido al club de los matrimonios y felices. Dios les bendiga a todos y gracias por su presencia aquí en nuestro medio.